gustazo nuevamente darles la bienvenida una vez más a La Movida Uruguaya. Gracias por los comentarios, gracias por compartir todos los materiales y te voy a pedir especialmente que si sos del interior, principalmente de Tacuarembó, es muy importante para que esta nota empieces a prestar atención y saber por qué, ¿qué pasa? Sabemos que en San José, es un semillero de artistas, es algo impresionante lo que ha salido de San José. Pero, como sabes, fue muchos años en el exterior y de casualidad vi un video y vi una persona que yo dije, no, no puede ser uruguayo. Aparte, la estampa que tiene el invitado del día de hoy, que está ahí en incógnita todavía, rubio, ojo, claro. No, debe ser alemán, ruso, suizo, no sé, uruguayo no es. ¿Y saben qué? Es uruguayo, es de Tacuarembó. Y creo que, ¿quién no ha sentido una guitarra, aunque sea con dos acordes, un tema de amor romántico, o esos temas que te tocan, que son muy sencillos, pero la guitarra es lo que nos envuelve, la pasión, lo que nos ayuda a entender un montón de cosas dentro? Aparte, si empezás en la música, lo primero que haces es agarrar la guitarra. No agarrás un teclado, un bajo, una batería, no. Lo primero, cuando vos empezás a estudiar, por lo general, o canto, lo que sea, o bajo, lo que agarrás es una guitarra. Hoy tenemos un invitado que para mí, de verdad, mire, estoy todo erizado, es muy importante. Estoy muy contento, estamos muy felices aquí en el equipo de La Movida Uruguaya tenerlo, porque es un artista nacional. Y tiene, no tiene un talento, tiene un súper talento que lo desarrolla en las 6 cuerdas, pero vamos a hablar con él. Así que ya sabes, es de Tacuarembó, es uruguayo, es concertista de guitarra y le vamos a dar la bienvenida a Antonio Sanguinetti. Bienvenido a La Movida Uruguaya. Buenas tardes, muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo, muchas gracias. Antonio, sinceramente, es un placer lo que haces, es un deleite. ¿Desde cuánto tiempo venís desarrollando esta tarea como músico profesional? Sí, y profesionalmente que comencé más o menos como, diría yo, a los 16 años. A los 16 años ya eras un profesional, ya trabajaba. A los 16 años comencé a trabajar, o sea, con profesionalmente, ¿verdad? Cobrando, pero ¿cuándo comienza el interés de aprender a tocar guitarra? ¿Cuál interesa la guitarra? Sí, bueno, ese tema particularmente, yo tengo un tío en Tacuarembó que es guitarrista, inclusive. Bueno, muy buen guitarrista, que tocó con algunos guitarristas, Cita Rosa, con Julio Mora, entre otros. Y a mí siempre me gustó cantar desde chico, ¿verdad? Entonces yo en las vacaciones, porque yo nací en Tacuarembó, pero me crié en Paso de los Toros. Y en las vacaciones me iba a la casa de mi tío en Tacuarembó. Bueno, y mi tío tocaba la guitarra y yo cantábamos y grabábamos cosas. Y bueno, ¿eso cuánto tenías que edad más o menos? Ah, yo digo, 7-8 años, ya me gustaba cantar. Niño, ¿enseñas en la escuela? Exacto, era un gurí. Y bueno, y un día en un cumpleaños de mi abuelo, yo ya tenía, lo cumplí 9, y viendo mi tío tocar, cuando paró, guardó la guitarra en el cuarto, y yo me arrimé, y le había dicho los tonos y intenté a ver si me salía, ¿verdad? Y como vi que me salía, lo llamé y le dije, mirá, ¿qué te parece? Y dije, ah, dice, ¿de verdad que tenés condiciones? Me dice, sí, sí. Como mi tío toca muy bien la guitarra, pero no, nunca estudió música, me dijo, si te interesa yo te regalo una guitarra para que empieces a tocar, pero con la condición de que estudies por música, me dijo. Y bueno, y así fue la vez. Cuando hablamos de estudiar por música, sí, hablamos de estudiar solfeo, sí, tablatura, porque hay un montón de técnicas, ¿verdad? Exacto. Sí. Y este tema lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, ¿te parece? Perfecto. Vamos a hablar sobre todas las diferentes
herramientas que hay dentro de la técnica de la música, porque no es solo la guitarra, porque son herramientas que hay para dentro de la música. Exactamente. Amigas y amigos, estamos con Antonio Sanguinetti, concertista uruguayo de Tacuarembó. Te dije, si eras de Tacuarembó, que no te perdés esta nota porque se venía algo muy importante para vos. Y desde ya te lo voy a decir, si querés ponerte en contacto con Antonio, puedes hacerlo a través del 099-06-7516. Ya volvemos aquí en La Movida Uruguaya.